Estar. Yo soy Alex Mercado, Alex para los cuates. Yo soy Progress Developer Expert, es decir, pues somos un grupo de desarrolladores que machacamos duro la tecnología, en particular Native Script. Ah, la fuerza de la costumbre. Y bueno, ¿quién de ustedes ya está haciendo mobile o hace mobile? ¿Sí? ¿Con qué hacen mobile? ¿Cross-platform o nativo? Unix. Rodrigo, ¿qué hacen? React Native. Ok. ¿Alguien más está haciendo mobile? Bueno, pues tal vez ya sabrán que Native Script, precisamente la tecnología que nos va a permitir hacer aplicaciones móviles con TypeScript, ¿no? Similar a Cordova, a React Native, pero bien. Y bueno, Progress es una empresa que ya tiene muchos, muchos años, que compra a Telerik, que Telerik es la empresa que está detrás de Native Script y de Kendo UI. Y bueno, básicamente es aprovechar los conocimientos de JavaScript para hacer un proyecto web y un proyecto mobile, ¿no? Nosotros podemos aprovechar, hasta hablando de la componentización de nuestros proyectos, podríamos aprovechar hasta un 80% de nuestros componentes para hacer un proyecto web y para hacer un proyecto mobile. Si ustedes piensan un poquito, pues la parte que cambia es la capa de presentación. Y es precisamente ahí donde utilizamos Native Script. Bueno, es iOS, Android, Windows, no sé si a alguien le importa, pero también se soporta. Y obviamente la referencia obligada, pues, está en el sitio de Native Script, ¿no? Donde pueden empezar a, pues, hacer los primeros pasos de Native Script. Y nosotros actualmente soportamos varias formas del desarrollo de Native Script. Es decir, si ustedes son desarrolladores web y quieren hacer un proyecto en Native Script, digamos vanilla o vainilla, es decir, sin framework, lo pueden hacer. No es lo más sugerido, pero lo pueden hacer, ¿no? De repente, si ustedes dicen, es que Angular es muy pesado y es muy complejo, pues podrían hacer el proyecto sin framework. El stack que más soporta, digamos, por motivos empresariales, es Native Script, Angular y TypeScript. TypeScript, ya saben que es un subset de JavaScript, ¿no? Que es un lenguaje que ya tiene bastante tiempo en el mercado, que fue hecho por la misma persona que hizo C, no me acuerdo su nombre, ¿alguien se acuerda? Ese ingeniero fue el que creó precisamente TypeScript para dar ciertas ventajas, ¿no?, a la gente que venía de C Sharp, que no se les hiciera como raro luego la parte del tipado y cosas así que tiene JavaScript. Y fue hasta la versión, cuando Google, en la versión 2 de Angular, decide utilizar TypeScript, pues que ya se adopta como tal, y bueno, ya podemos usar Native Script con Angular y TypeScript. Pero bueno, pues en este meetup supongo que a muchos les gusta Vue, ¿no? Que se dice que recoge pues lo mejor de los dos mundos, ¿no? De React y de Angular, y es sencillo. La curva de aprendizaje no es tan alta como lo serían, por ejemplo, en Angular. Y bueno, ya podemos hacer aplicaciones móviles. De hecho, hay otro framework en Vue que también nos permite hacer aplicaciones móviles. Pero bueno, ya también podemos utilizar Native Script en Vue. Entonces, pues bueno, ya no tienen pretexto, ¿no? Pueden utilizar Vue para hacer web y pueden utilizar Vue para hacer mobile. Y bueno, utilizando Native Script. Entonces, la idea es que
En términos de productividad, pues vaya, es un mismo equipo el que está leyendo o puede agarrar el mismo código, ¿no? La sintaxis, que de eso es lo que se trata de esto, ¿no? Por eso pongo este slide de la Tierra Prometida, porque llevamos mucho tiempo escuchando de varias empresas, de varias propuestas que quieren hacer eso, el cross-platform. Realmente Native Script no es la primera, ¿no? No sé si se acuerdan de Accelerator, que también tenía todo un stack de cross-platform con JavaScript. Pues la idea era exactamente la misma, ¿no? Entregar a todas las plataformas con un solo código. Y bueno, y ahorita hay otras tecnologías, obviamente más allá de JavaScript, está Xamarin, está Unity, ¿no? Que con otros lenguajes puedes hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, el diferenciador de Native Script, lo que hace diferente a Native Script de las otras es que es el engine como está construido. Y nosotros podemos accesar a los elementos nativos de la plataforma vía JavaScript o TypeScript, ¿no? Finalmente TypeScript es transpilado, es decir, escribe a JavaScript, ¿no? Finalmente el código que estamos entregando es JavaScript y se hace una compilación just in time para crear código nativo. Pero este código nativo es igual de eficiente o casi igual de eficiente porque siempre va a haber unas librerías que hacerlo con Java o hacerlo con Objective-C. Y por la manera que está hecho el engine, nosotros podemos accesar a las APIs nativas. Eso significa que, no sé, si de repente se libera la versión de iOS 20, nosotros no tendríamos un delay. O sea, es decir, nosotros en ese momento ya soportamos las nuevas características por cómo está haciendo. O sea, digamos que hay un equipo de ingeniería de Xamarin que tendrían que poner a los ingenieros a incorporar en el API las nuevas funcionalidades. En nosotros no pasa eso, ¿no? Es decir, si nosotros queremos desarrollar un plugin, lo podemos desarrollar con TypeScript dentro de Native Script, ¿no? Vamos a suponer un ejemplo que caso real, ¿no? Que me pidieron un plugin para impresoras de matriz de punto, ¿no? Entonces, obviamente, pues no había un plugin para eso. Si lo hago en Córdoba, ¿cómo hubiera sido el tema? Pues lo hubieras tenido que hacer en Java, el plugin para Android, y en Objective-C el plugin para Objective-C o Swift, el plugin para iOS. Y de esa no te salvas, ¿no? Entonces, pues vuelves a lo mismo. Si tengo que programar en nativo, pues ¿cuál es la ventaja de utilizar una tecnología cross-platform, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar incluso las clases de Java dentro de. Eso es algo como medio raro que ahorita les voy a mostrar. ¿Cómo podemos accesar en una versión JavaScriptificada de las clases o los objetos de Java? Pero si ¿sí ven la ventaja de, bueno, el diferenciador de Native Script con respecto a Córdoba? Digo, Córdoba en particular pues es un grapher, ¿no? Ionic. Y React tampoco hace eso. ¿O sí, Rodrigo? ¿Puede accesar a las APIs nativas? ¿Sí? No. Nosotros podemos hacer esto, ¿no? Este es el siguiente código para una aplicación Android, ¿no? La idea es que estamos instanciando un objeto Java. O sea, esto no lo vamos a hacer. O sea, esto nada más es para fines ilustrativos. O sea, porque ya tenemos, obviamente, la funcionalidad básica, los commodities, ya están hechos, ¿no? Ya tenemos un objeto date dentro de TypeScript, dentro de Native Script, que hace esto. Pero esto lo podríamos hacer dentro de JavaScript. Y esto es un objeto Java que bueno, llama a su método set y entonces manda log el valor de retorno, ¿no? Entonces, esa es la parte que la podemos hacer, ¿no? Entonces, del otro lado, del lado de iOS, pues podríamos tener
una clase de Objective-C, en este caso UIAlertView, y vean, pues tenemos una versión JavaScriptificada de las clases o de los objetos de Java dentro de mi código, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es, nos permite pues hacer aplicaciones realmente competitivas. Y si tenemos que extender ya sea las clases nativas o hacer plugins, los podemos hacer, pero sin necesidad de recurrir a otro programador, ¿no? Esa es una de las ventajas. Es un poquito el detalle de cómo lo hace técnicamente. Me lo voy a saltar fuera. Finalmente es un montón de C++, ¿no? En la máquina virtual. Para llegar más bien, lo que me interesaría es pues esta parte, ¿no? Que nosotros pues ya podemos incluir este mismo engine en los proyectos de Vue. Entonces, la filosofía es la misma, la tecnología es la misma, solo que con el framework. Y en 2018, Vue ha tenido una tremenda aceptación. Y digo, en su corta vida pueden ver ustedes cómo va creciendo. Y ya en 2018, es decir, el año pasado apenas, ya lo podemos utilizar en los proyectos de con Native Script. ¿No? Vean todas las descargas que ha tenido. Y bueno, este es el Hola Mundo. El Hola Mundo hecho en Vue. Con respecto, por ejemplo, de Angular, que sí es mucho más oneroso en términos de recursos. Y bueno, vean Ember, ¿no? Aunque yo no sé si alguien siga utilizando Ember. Y pues bueno, un poquito la historia de Vue que probablemente ustedes ya sepan, ¿no? Que Evan Yu, que es ex Google, y crea el framework que con esta filosofía, ¿no? De hacerlo muy rápido, trayendo lo mejor de los dos mundos y con todas las ventajas que también nos ofrecen los otros frameworks, como son plantillas, transiciones CSS, manejo de eventos, etcétera, etcétera. El tema es que bueno, la empresa escucha que la comunidad está desarrollando muchísimo con Vue y bueno, ofrece la alternativa de ya poder utilizar Native Script con Vue, ¿no? Entonces, realmente lo que va a diferir en sus proyectos, si ustedes ya saben, Vue ya es casi inmediato que pueden hacer una aplicación móvil. Lo único que va a cambiar es esta parte, ¿no? Estamos hablando de mobile. Entonces, en lugar de tener un div, en lugar de tener una etiqueta table, en lugar de tener pues todas las etiquetas de web, vamos a tener este nuevo conjunto de etiquetas que nos van a permitir hacer una aplicación móvil, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay una documentación donde te va a decir, bueno, es que vas a tener un action bar, un scroll view, un layout. Y bueno, aquí es la parte pues del detalle, ¿no? Que tienes varias plataformas y pues tienes que hacer el embrace, ¿no? Es decir, tienes que estar entregando, procurando los detalles de cada plataforma, ¿no? Que esa es la parte quisquillosa de hacer mobile. Y bueno, básicamente pues es esto. Les voy a mostrar la manera de más sencilla es con el Playground. Si a ustedes les queda la inquietud de, bueno, ya vamos a empezar. Ahorita les voy a mostrar una. Y es un. El Playground lo crea Progress con la finalidad de que muchas veces cuando damos un curso de desarrollo mobile en el setup, te tardas un montón, ¿no? Y te tardas 2 horas porque necesitas bajar el Android Studio, y necesitas Xcode y necesitas la máquina virtual de Java y configurar y necesitas Node y necesitas Visual Studio. Entonces se te puede ir 4 horas en hacer el setup. Y para que ustedes empiecen rápidamente, vamos a ver el Playground y van a ver qué rápido es y qué sencillo es, ¿no? Y bueno, aquí ya nada más el comercial que quería decir antes de que veamos este pequeño demo. Son los elementos de Kendo que también hace Progress. No sé si ya habían escuchado de Kendo, pero bueno,
Puede parecer trivial, pero hay un montón de cosas que el cliente te puede pedir que te pueden tomar una eternidad de tiempo, ¿no? Es decir, oye, es que yo quiero que la tabla la exportes a PDF. Oye, yo quiero, o a Excel. O yo necesito hacer un calendario. No, hacer un calendario te puede tomar 3 meses, ¿no? Y no te va a quedar bien. Entonces, son cosas, o gráficas, ¿no? Sí, hay muchas librerías de gráficas que, bueno, Kendo ya es un arsenal, es una librería que tiene un arsenal de componentes para que hagas toda la UI rápido. Entonces, de este lado, bueno, Progress se enfoca mucho en lo que se denomina el time to market. O sea, tú tienes que entregar rápido el proyecto para que no pierda vigencia. O sea, si tú estás con un cliente grande y te vas a tardar 3 años desarrollando el proyecto, pues ya que llegó a mercado ya no sirvió, ¿no? O sea, piensen en bancos y cosas así. Entonces, la idea es que piensen en un proyecto. Obviamente hay un montón de librerías en JavaScript. Pero piensen en un proyecto que estén ustedes y su equipo y quieran ser lo más productivos. La parte de web la podemos aprovechar con esta parte de los componentes. Y la parte de web se puede implementar con Kendo UI rápidamente, o sea, hacer el MVP rápido y entregar. Y la otra parte de mobile la hacemos con Native Script. Y ya aparezco el de las colchas, porque también la parte de serverless se les ofrece Progress con el producto que se llama Kinbay. Entonces, la idea es que tengas toda la. O sea, los 360 grados del desarrollo lo puedes llevar con Progress. Entonces, la idea es que lo hagas web, lo hagas mobile, lo hagas rápido. Incluso lo puedes integrar en las plataformas serverless, ¿no? Que ya ven que ahorita todo es serverless y es Amazon, Microsoft, Google. Bueno, pues nosotros también tenemos la plataforma que se integra rápidamente, contiene un montón de funciones, de Function as a Service, que bueno, hay un montón de cosas. Se denominan ahorita plataformas low code. La idea es que entregues rápido. O sea, hay un montón de cosas. Por ejemplo, un login. O sea, si no tú podrías hacer el login en web o hacer un componente para loguearse, pero esa función ya está en servidor. Esa ya no te van a dar el premio Nobel por hacerla. O sea, ya está. Y como esas hay un montón. Y los escenarios de negocio más comunes. Entonces me dirán, ¿no? Es que tienes que integrar con Salesforce, tienes que integrar con SAP, tienes que integrar con Oracle, con OpenEdge, obviamente, que es el producto de la casa. Pero esas son las integraciones que te piden, ¿no? Más vistos maestro detalle. Pues bueno, eso lo puedes hacer muy rápidamente. Y obviamente va a haber funciones que no están contempladas, que también puedes desarrollar, pero la idea es que este código esté en la nube. Entonces, bueno, la idea es eso que. Pues el time to market, ¿no? Que eso es mucho lo que procuramos. Entonces, les voy a mostrar. No, estoy bien, gracias. Entonces, este es un editor que está en línea. Es como para el primer acercamiento está muy bien, porque pues, obviamente tener el desarrollo, no vas a tener tu desarrollo aquí, pero bueno, vean, aquí en la parte de arriba van a tener el tipo de proyecto. Vamos a poner que lo vamos a hacer con Native Script Review y ya tenemos el primer proyecto hecho. No, simplemente es una vista que tiene un stack layout, es decir, está apilado, que tiene tres etiquetas, ¿no? Entonces, la manera rápida y tenemos un contenedor, una aplicación que ustedes descargan. Descargan la
el envoltorio o la aplicación para hacer la previalización. Nada más vamos a escanear el código. La bajan ya sea para Android o iOS. La aplicación les va a mostrar aquí, escanea el QR code. Y los dioses de los demos. Ah, es que no tengo internet aquí en la tableta. Pero bueno, es así de sencillo. De hecho, estaba corriendo del demo que hice, que es la misma aplicación. Que bueno, es como el muestrario, ¿no? De todas las aplicaciones que pueden hacer. Pero es así de sencillo. Entonces ya pueden entregar y ustedes pueden estar rápidamente viendo lo que están haciendo y entregando, ¿no? De esta manera, como que se pierden muchos soldados en el camino porque no hay recursos o porque el Android es muy pesado, ¿no? Entonces, y con esto ustedes pueden empezar a utilizar la plataforma y pues está bastante útil, ¿no? Tiene aquí un montón de funcionalidades, o sea, todos los elementos que están acá, pues simplemente los pueden arrastrar por acá y ya podrían otra vez escanear y bueno, ir viendo su proyecto, ¿no? Eso es como para que no haya barreras de entrada y se animen a utilizar la tecnología. Lo que les comentaba, pueden utilizarlo en Angular. Plano, o sea, sin framework o en Vue. En React no, porque Facebook es el diablo. Siempre lo digo. No, no es cierto. Bueno, pues eso es de lo que quería platicar. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. El modelo de licenciamiento, ¿de qué, perdón? ¿De Kendo? ¿Te venden los componentes? $900. Tienen un set que es open source. Los que ya son más complejos. Y esos son los que no te los dan para que hagas demos. Es $900, pero hay más. O sea, si sí hay planes como de soporte, ¿no? Ya sabes, de que si quieres que el hindú esté así muy alerta, te pueden coger más. Pero básicamente, bueno, la ventaja es esa, que siempre los componentes evolucionan, ¿no? Y ya tienen precisamente Kendo UI para React, Kendo UI para Angular, Kendo UI para Vue, por supuesto, e incluso para otras tecnologías, para Xamarin. O sea, Progress es muy bueno. Bueno, Telerik, ahora Progress, es muy bueno haciendo todos esos componentes de UI. O sea, la idea es, la filosofía de la empresa es eso, el time to market. Hazlo rápido, hazlo ya. O sea, la lógica de negocios, pues esa, finalmente, es traer datos, llevarlos, ¿no? Hacer, consumir un web service. Eso, o sea, no es que sea fácil, pero eso lo haces. La idea es que entregas, iteras, y ya ven, ¿no? Todo el tema de entregas, iteras, y para eso son todas estas herramientas. Y Native Script es la misma filosofía, hazlo y bueno, ahora que se integren todos los productos, pues eso, pues bueno, es la filosofía de la empresa, ¿no? Y con el serverless, les digo, pues ya se va a integrar todo y vamos a tener mucho tiempo libre. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Alex, yo tengo una pregunta. Hay una crítica para los frameworks de que hacen muy lentas las aplicaciones web, ¿no? O mobile, cuando hacen la carga, dado que a veces cargas funcionalidad que no necesitas. ¿Eso cómo lo maneja Vue? ¿Y qué recomiendas al respecto? ¿Desarrollar sobre framework o no? ¿O irte nativo? ¿Qué es lo que sugieres? Pues depende. El odioso depende, ¿no? Pues es que depende del proyecto. O sea, hay proyectos que, o sea, mi stack sí es más Angular, entonces necesitas 6 archivos para hacer un hola mundo, ¿no? Entonces, pero, o sea, tiene una razón de ser, el por qué es así, el modelo, el patrón, o sea, los años de experiencia
han demostrado las ventajas de utilizar un framework, ¿no? Cuando la aplicación escala, o sea, si no tuvieras el framework, sería un desmadre. Entonces, pues tal vez el proyecto es chico y estás haciendo un sitio web para una tienda de mascotas en la Condesa, pues no hay tanto problema. O sea, si mientras lo controles, no uses un framework, puede ser pesado. Sí he escuchado conferencias de una tendencia de JavaScript sin framework. O sea, sí ya había escuchado eso. Pues la verdad, yo creo que sí es el proyecto, pero Angular es para proyectos grandes. O sea, es cuando realmente dices, sí vale la pena la curva de aprendizaje y valió la pena utilizarlo, ¿no? Porque refactorizar pruebas, eso es muy ordenado y sí tiene una filosofía, ¿no? Entonces, tal vez si el proyecto no es tan grande, ahora las empresas grandes te piden ese tipo de framework, ¿no? Porque les da más seguridad, porque tienen certeza, porque pueden testear, ¿no? Tal vez si es un proyecto menos, pues no voy a decir ambicioso, tal vez en un proyecto no tan grande, pues puedes usar Vue o de plano no haces nada, ¿no? Si, Vue es como muy amigable, yo creo que sería, no sé si, yo nunca he hecho un proyecto sin framework, o sea, así de agarrarme, ¿no? Siempre usas algo, pero bueno, esa sería mi opinión, ¿no? Pues, puede ser, pero también depende de, o sea, por ejemplo, si en NativeScript nos pasó que un cliente, la app era muy, muy lenta, y lo que pasaba es que tenía como cuatro layouts anidado. Entonces tenía un stack layout dentro de otro flex layout. Entonces era más bien un tema de tener que optimizar. Y también hay herramientas para hacer el profiling y para optimizar. O sea, siempre va a haber eso. Y obviamente la experiencia justamente está diciendo, oye, es que esto, ¿cómo lo estás cargando? Pero ya hay un montón de tecnología precisamente. O sea, Angular, por ejemplo, tiene mucho lo que se conoce como las Universal Apps, para que la parte del rendereado la hagas de este lado y no todo se lo dejas al cliente. O sea, eso es una tendencia que, vaya, que pensando que el cliente tiene clientes ligeros o que tiene un teléfono que no va a aguantar nada, entonces tú ya le haces la chamba de este lado, el procesamiento, todo lo que tengas que hacer, imágenes, procesamiento, lo haces de este lado y se integra. Entonces está trabajando mucho en ese framework y en ese tipo de aspectos del framework, que bueno, si lo haces a mano te vas a tardar, bueno, no sé si lo puedes optimizar tanto como, pues como los chicos de Google, ¿no? Yo confío mucho en ellos. Para la parte del backend, ¿qué recomiendas o cuál es tu stack que manejas? ¿No? No sé, servicios en AWS o Firebase. ¿Lo que recomiendo yo o lo que recomienda la empresa? No, lo que recomiendas tú o lo que tú más usas en tus proyectos. Es que a mí en personal pues me ha tocado de todo, PHP. Pero bueno, lo que la empresa te dice es que uses Kinbay. Kinbay es su plataforma como Amazon, como Google, como Microsoft. Y es agnóstica al lenguaje. Puedes usar Python, puedes usar Node, o sea, JavaScript. O sea, la idea es que si estás usando JavaScript, pues ya te agarres usando JavaScript, ¿no? Esa es la recomendación, pero puedes usar los populares, ¿no? Java, C Sharp, Python, realmente es agnóstica al lenguaje, ¿no? Que es la tendencia de, o sea, tiene que competir con ellos y la competencia con Amazon está brutal, ¿no? Entonces, pues tiene que ofrecer eso. La idea es que ya vamos a liberar una herramienta que se llama Kinbay Studio, que es como un Visual Studio hecho en Electron por Progress, que la idea es que ya va a tener todo esto que les he platicado. Y todos estos componentes, tanto de web como de mobile, ya están así como el playground que les acabo de mostrar. Entonces la idea es que tú puedes hacer la app y entregarla rápido. Ya va a haber un botón que dice entregar y ya te vas. Lo aprietas y te vas. Bueno, no tan fácil, pero sí. Sí, no, la idea es que se entregue muy fácil. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Qué opinas de las PWA? Y
Bien, o sea, pues hubo como mucho, ¿estamos en confianza o? Pues, o sea, la espera es un término muy viejo, o sea, no es nada nuevo, o sea, hacer push notifications, hacer socket, no sé si alguien usó Flash, eso lo, no, bueno, yo estoy muy rojo entonces, pero hacíamos Flash, y ese término de los web services ya estaba resuelto hace 15 años, o sea, no, para mí no, o sea, no es muy novedoso, digo, sí es útil, y de hecho, ahorita, si puedes hacer una aplicación, pues tiene que ser PWA, o sea, es mandatorio, o sea, no habría por qué no hacerla. Pero el concepto no es nuevo. Y bueno, sí está bien optimizarla, ¿no? El offline, push notifications, sí. Pero, pues, o sea, son, para mí ya son términos como de más muchos años. Y bueno, está bien, es PWA y AMP, ¿no? Amplify. Son como muy trending topics, pero bueno, esa es mi opinión. O sea, sí, úsenlo, pues, pero les digo, o sea, ese tema ya tiene muchos años, ¿no? La idea de que si vas en el metro y pues sigas usando tu app, ¿no? Y el offline ya tiene un ratote. Lo han optimizado mucho y Google pues lo está empujando, ¿no? Que puedas usar como de manera nativa la aplicación web en tu teléfono, pero yo no sé qué tan de acuerdo esté iOS de Apple con eso, ¿no? Habría que preguntarle si ya soporta todo lo que ellos quieren que soporte de este lado, ¿no? ¿Ya no hay dudas, preguntas? Bueno, en ese caso vamos a darle un fuerte aplauso a Ale. Gracias.